Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Volcanoids. Nos habíamos quedado en que la misión que nos queda ahora es a prepararnos para un ataque. Así es que suena bien, suena bien. No sé si deberíamos ir a por un poco más de carbón, a por un poco más de cobre así en general. Tenemos aquí muchísimo carbón. Pero espérate, vamos a hacer primero lo que nos está indicando aquí. Lo que pasa es que sí que me quiero ir muy bien preparado, ¿eh? Porque esto ya lo probé yo fuera de cámara, lo del ataque, y te dice que hagas unas pocas, pero luego necesitas muchas, muchas cosas más, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a la máquina de producción. Por aquí nos están diciendo que hagamos, de momento, componente 7 de estos. Me parece que ahí le he puesto 7 y me faltan 3 placas, ¿vale? Vamos a hacer lo que nos dice y luego vamos a ir a hacer más, antes de irnos a hacer el ataque. ¿De acuerdo? Porque ahora me parece que empezamos. Ahí estamos, producir. Ya está temblando 2 minutos y pico, o sea que tampoco. Vale, nos están pidiendo que hagamos 5 granadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, que hagamos 2 botiquines médicos. Ahora, cuando termine esto, ¿vale? 1 y 2. Y que produzcamos munición aquí de estos. ¿Cuántos? Uno nada más, pues venga. Vale, perfecto. Ahora el tema está en que. Vamos a ver un momentito qué es lo que nos queda por aquí. Tiri, tiri, tiri. Vale, fíjate, tenemos un mogollón de. Es que tenemos un mogollón de munición que hemos ido robando. Tenemos las granadas. Tenemos esto. Tendríamos más munición. Tenemos botiquines. Tenemos 7. Esto es para reparar cosas de la nave que está guay, vale. Tenemos bastante cobre todavía, pero a mí me gusta irme a por más. A por más de todo, un poco en general. Así es que vámonos para acá. Aquí tenemos que matar a unos pocos de estos. A ver, que yo te estoy disparando, tío. ¡Hombre! A ver qué tienes por aquí. Otro banner, más decoraciones. Ups. Mira aquí tú, majo, eh. Joder, se pone a cargar cuando no se tiene que poner a cargar. Venga, vale. Un poquito de esto siempre viene bien. Más materiales. Y vamos a coger un poquito de carbón, ¿vale? Y a correr a campo. Tenemos que contactar al capitán, pero créedme que ahora vamos a aprovechar antes, justo antes, que ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos, que queda bien poquito para la próxima erupción. No queremos que nos pille por aquí de mala manera, ¿vale? Y tendremos que ir a hacer luego. Vamos a necesitar azufre. Me queda 1 minuto y pico. Voy a coger un poquito más. Minero, minero. Vale, tengo el inventario lleno, así es que vamos corriendo ya para la casa. Vamos a dejar todo lo que podamos por ahí. Y vámonos bajo tierra, pero ya, tío. Pero ya, de ya, de ya. Vale, un momentito. Vamos a meter. En el menú este vamos a meter. Hostia, no me fastidies. Vale, si me cabe, si me cabe. Esto también por aquí, esto también por aquí. Esto también lo quiero meter ahí. Lo demás me lo voy a quedar puesto. Y vámonos, chachu, vámonos. Go down, baby. Vámonos, que va a llegar la explosión. Quedan 40 segunditos. Justo a tiempo, bien. Ya nos está avisando el capitán. Y luego aparte quiero poner otro módulo de almacenaje, ¿vale? Para meter, pues es que ya os digo, quiero lootear un montonazo. Tenemos que ir a algún sitio que esté cerca de la lava para coger más azufre, ¿vale? De esa manera. A ver, from eruption. Quítate el pico ya, gracias. Vamos a ver que aquí tenemos el periscopio y vamos a mirar mientras tanto. Que es lo que os decía, que cerca de la lava hay depósitos de azufre, ¿vale? Así es que vamos a ir, bueno, azufre en realidad donde vamos a ir a, va a haber suficiente, así es que. Vale, lo que necesitamos ahora coger es cobre. Aquí está. Necesitamos cobre y necesitamos carbón. Tengo bastante, ya cogí un montonazo, ¿no? Pero bueno. Vamos a darnos un pirulito por ahí por el mapa, tranquilamente. A ver si conseguimos suficiente cobre para tener de sobra, para hacer muchísimas, muchísimas. Ahora no vamos a poner a hacer más, ¿no? Para hacer muchas granadas y todas esas cosas, que las granadas son muy, 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 muy importantes, creedme, que son muy importantes para la misión que tenemos que hacer. Pero vamos, yo, es que de todas maneras yo tengo bastante, o sea que tampoco hay que volverse muy locos, vale. Ya estamos por aquí, creo que ya podemos ir arriba. Vamos, vamos arriba. Tirori. Tirora. Uy, los controles están aquí, pues go up, my friend. Okiroki. Que teníamos guardado, vale, teníamos. Ay, tengo más munición aquí todavía, chaval. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, llegamos, ahora está todo lleno, cubierto de ceniza, ya sabéis cómo va. Y bueno, pues eso, vamos a hacer más granadas, no solo las que tenemos, sino que vamos a hacer más ahora mismo. Vamos a gastarnos todo el azufre que tengamos en granadas. Mira, está bajado un poquito los FPS, tampoco que me importe, pero vale. 54, 18, vale, un tironcillo ahí. Vale, tengo más munición. Creo que no necesito más munición con todo lo que. Estos son botiquines. Munición tengo un montón. Con esto yo creo que, mira.
cógete, ya que me ocupa lo mismo. Y vamos a hacer, bueno, primero la refinería. Aquí podemos hacer de estos muchos más. Así es que ponte a hacer. ¿Te puedes ver? Mientras va haciendo todo esto, aquí tenemos todavía un poquito de polvo azufre y tendría, podríamos hacer más si queremos. Aquí ya nada más. Aquí ya meto el azufre que podamos. Vale, ya lo hemos petado todo. Eso quiere decir que tenemos 34 de estas, vale, perfecto. Y tenemos azufre. Vale, vamos a ver exactamente qué nos pide. Un momentito. Aquí nos piden un tubo y plates de estas, vale. Only storage items not available, vale. Y dos de sulfuro, o sea que no nos va a dejar hacer muchas, pero vamos a hacer primero, perdón, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y los tubos. Ahora, para hacer todas las granadas que podamos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y ahora sí, me parece que nos va a permitir. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que no nos va a dar para hacer más. Espérate. Efectivamente. Oh, oh, nos están disparando tú. La torreta nuestra ha disparado. ¿Sabes? Vamos a ver por aquí. Sí, ha disparado bien. Luego tendremos que dar un repasito por ahí porque seguramente tengamos cosas. A ver. Target, selector, bien. Y placas de estas, vale. Yo lo cojo todo. Y luego lo que pasa es que vamos a tener que construir más almacenaje, más cositas, básicamente, para poder guardar más movida. Vamos a ver si encontramos un poco de azufre antes de irnos para hacer más granadas, que con 10 no tenemos suficientes. Donde tenemos que ir, de todas maneras, va a haber suficiente, ¿no? Pero... ¡Ey! Que me están dando de lo lindo. Okidoki. Tómate un botiquín de estos, úsalo. Tarda bastante, la verdad. Y vamos a lootear ahora. Prefiero ponerme esto. He visto cobre, de todas maneras, a ver. Ship core stats. Otro de estos, es que nos vamos a llenar todo de basurita. Otro de estos. Y no es plan, porque yo he venido a por azufre. Mira, ahí hay azufre. Que realmente estas cosas ahora mismo... Wow, 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 que me quemo. Hostias, ahí hay más, tío. Esperemos que no me vean mientras voy cogiendo el azufre. Pues venir viene. Espero que no... Siempre donde están los recursos más necesarios, siempre suelen haber enemigos. Entonces tenemos tiempo. Ahora volveremos a llamar al capitán, no os preocupéis. ¡Wow! Que me quemo. No, esto es cobre. Me creí yo que era azufre, tío. Bueno, pues nada. Inventario lleno. Vale, no pasa nada. Vamos a coger esto y a la basura. Esto aquí, ¿cómo? Aquí, perdón. Y esto también. Y me puede parar, me puede valer. Coge todo el cobre que puedas. Ya está, eso era todo. Eso creo que sí que es azufre. Siempre habla de la lava, ya os digo. Pero que donde vamos ahora hay mucha lava, o sea que tampoco pasa nada. Tenemos que hacer cuanto más azufre, mejor. Pues no, esto era cobre. Pues me da a mí que no va a haber mucho. Oye. Ok. Y ahí que no se ha respawneado, supongo. No, no. Aquí queda un poquito de cobre. Vamos a coger ya el cobre que estamos aquí. Vale, pero me da a mí que azufre poco. ¿Esto qué era? No, no, aquí ya los había looteado los tres, creo. Cógete este cobre y vámonos para la nave. Y nos vamos a ir a donde nos va a decir ahora el capitán. Vale, es que esto es... lo último que yo ya hice, ¿eh? O sea, ir a donde, al punto que vamos a ir ahora, ¿vale? Eso sí, vamos a terminar de hacer las granadas que podamos y nos vamos a hacer la misioncita. Pues ya sabéis cómo van estos juegos. Es que siempre hay que, pues, lootear todo lo que podamos a los enemigos. Y, pues eso, farmeando. Vale. Corriendo para allá. Uy, perdonadme esa tos que me ha entrado. Por el otro lado, a lo mejor por ahí pongo una puerta también, que así tenemos una por cada lado de la nave, ¿sabes? No tener que estar dando vueltas así. Vale. Hello. Ah, ya estoy en casa. Vale, vamos a meternos. Primero quítame esto. Vamos a poner esto. No me cabe, en serio. Pues yo ya había puesto un upgrade. ¿Ahora está por aquí, en serio? Ah, hostias, pues.
Quítamelo de aquí. Quítame esto de aquí y me vas a poner aquí el storage. Vale, y el este otro lo vamos a poner aquí, ya toma por saco. Vale. A correr al campo, perfecto. Quítame esto ya. Digo más que nada pues para tener más storage aquí, tío, porque es que si no, a ver. Y aquí me vas a meter esto, me vas a meter esto, también me lo puedes meter aquí. Esto y esto lo dejaremos en el almacenillo que tenemos aquí, que no tenemos mucho hueco. De estos es de los que quiero poner más, porque es que no nos caben, tío. Entonces vamos a dejarlo así. Vale, y a ver, azufre. Tenemos que hacer todo el azufre posible. No sé cuánto nos queda, la verdad. A ver. Uy, nos queda bastante. Todavía podemos hacer más. 14, 13. Tirorim. 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 Venga, venga, venga. Todo lo que puedas, todo lo que puedas. A ver, majete. Ya estamos. Vale, y ahora te vas a poner a hacer aquí. Pues, ponles muchísimo, ¿vale? Vale. Y nos vamos a venir por aquí y vamos a hacer, nos habían pedido, o sea, para hacer las granadas nos piden de estos, vamos a hacer unos pocos. Y de estos. Ok, y ahora consumable, no, perdona, en herramientas. Hasta que se nos gaste algo, no sé bien qué se nos va a gastar. Item missing, creo que es... No, azufre tenemos 26, nos da para 13 más, con lo cual tenemos un tubo y nos faltan placas. Ok, pues 13 placas y 13 tubos. Bueno, tubos serían 12. A ver, componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que no las terminen. Titori. Y voy a hacer granadas a punta pala, chavales. A punta pala. Con esto que tenemos ya me parece que va a ser suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfecto, es que quiero hacer la misión. Bien, la misión que tenemos que ir a hacer. Porque yo sabía hasta dónde llegué. Empecé a hacer la misión y dije, me faltan granadas. Y digo, me voy a poner a grabar, ¿no? Y eso es todo lo que he hecho fuera de cámara. Y a partir de aquí ya pues todo será nuevo. Una vez que lleguemos a... Espérate, consumo. Uy, joder, siempre me equivoco. Creo que me he pasado. Ahora vamos a verlo. Por aquí de todas maneras. Pues ya van subiendo las granaditas. ¡Hostias! Me he pasado. Vale. Y llevo munición, llevo de todo. Llevo los botiquines. Esto es lo que necesito. Esto de momento, mira, lo puedo dejar aquí si quiero. Vale, y puedo ponerme aquí si quiero todavía incluso hacer más. No, ya no. Vale, pues nada, vamos a hablar la radio. ¿Cuánto era? 9 minutos. Vamos a hablar con el Capi. Desactivar la fuente de lava, ¿vale? Recordemos que lo que había ocurrido en el primer episodio que os habíamos contado, ¿no? Que pues eso, que tres volcanes habían salido, empezaba a salir lava y nos están jodiendo la vida en esta isla. Hemos vuelto a ver si podemos recuperar y averiguar cuál es el misterio, ¿no? Entonces nos dicen... Es hora de que los Cogs sepan que no están solos en esta isla. Así es que tenemos que viajar a la caverna de la lava, a la cueva de la lava, y destruir el taladro láser. Hay un taladro láser ahí que debe de ser que está provocando la lava o lo que sea. Asegúrate de traer suficientes granadas rápidamente. Destruye todos los módulos de la base... todos los módulos de la grúa, es una especie de grúa, y así se caerá, se colapsará. Planea bien el ataque y nuestras energías no serán... ¿Ok? Vale, y que lo hagamos bien porque si hay una erupción pues la podemos cagar mucho, ¿vale? Pues aceptamos, perfectísimo. Y ahora dicen que tenemos que viajar, nos lo pone ahí arriba, a la localización 10-11. Nos fijemos, son estas dos de aquí. Cualquiera de las dos va a donde tenemos que ir, o sea, cualquiera de las dos podemos ir. Aquí es donde tenemos que ir. Así que nada, vamos para allá. Tendríamos que llegar a ver... A la 10, por ejemplo. Y nada, pues le damos a travel porque nos dice superficie. Así es que vámonos para allá, chavales. 7 minutos hasta la próxima erupción. O sea, mucho no nos va a dar tiempo a hacer. Lo bueno es que vamos muy bien preparados. Así es que vamos a ver qué pasa con esta misión. Me la quiero pasar porque yo ya os digo que todavía no me lo he pasado. Y quiero saber qué es lo que vamos a hacer. No lo sé. Me gusta el jueguecillo. A ver. Bueno, de momento, pues oye, ahí va. Bajando, lenta pero inexorablemente. A ver, amigos. Me gusta un montón. Por aquí ya os digo que quiero poner uno de almacenaje. Esto es un adorno de ahí de momento porque no tenemos otra cosa. Pero quiero poner almacenaje porque empezamos a producir muchas cosas, ¿sabes? Bueno, aquí ya hemos llegado, creo. ¿No? No. Va de camino. ¿Ves? Esto no funciona muy bien. Es una lástima. Recordemos que está en acceso anticipado, ¿vale? En Early Access. Así es que bueno.
Es lo que tiene el juego. Pero esto se supone que se tendría que estar moviendo camino para acá. Ahora de repente llegará, ¿vale? Y poco más podemos hacer. Es que tengo suficiente. Yo con 10 botiquines, bueno, 9 hay en realidad. No, pues quítate esto y ponte esto. Ahora sí, 10. Hombre, me cabe uno más. ¿Por qué no me deja? Bueno, me voy a coger este. No. Ah, me voy a ir así, cargadito, cargadito. Con todo, y me parece que ya hemos llegado. Ahora sí, ya estamos aquí. Perfecto. Ah, sí, es que eso quiere decir que... O no hemos llegado. A ver si tú... ¿Ya hemos llegado o no hemos llegado, tío? Me está rayando un poco. ¿Qué tengo que darle a up o algo así? Ah, sí, surface. Ups, perdón. Go up. A ver... No, estoy ya en la superficie, ¿no? ¿Y por qué no se abre esto? Surface un metro. ¿Qué carajo? A ver. No lo sé. ¿Que estoy haciendo algo mal o qué? A ver, ocupado y pa... Ah, vale, nos está diciendo que está ocupado por otro taladro de alguien. Así es que lo mejor que lo único que podemos hacer es que vayamos a la 11. Cualquiera de las dos nos servía, mirad ahí, ¿vale? Así es que, bueno, pues nada. Pues travel. Ya decía yo, digo, qué extraño, digo, se ha bugueado. Pero no, no, soy yo que no me entero. Nos lo ponía ahí abajo, que no... Vale, 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 vale. Ahora se está moviendo, ¿veis que se está moviendo para el otro lado? Vale, ya hemos llegado. Aquí es donde teníamos que venir, chavales. Viaje completado. Bueno. Ups. Vale, hombre, he quitado la animación. Yo quería que la vieseis. Pues ya estábamos llegando. Vale, pues ya hemos llegado. Pum, pum, pum. Bueno, ya nos están disparando así, nada más llegar. No sé qué os parece. Nuestra torreta está disparando. Lo habéis oído, ¿no? Porque ya han dejado de disparar. El... Esos es que nos atacan. Bueno, pues empieza, chavales. Toda la cabeza. Los headshots de aquí funcionan, ¿eh? Oh, shit. No, 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 no. ¿Qué pasa, enemigos? ¿Por qué te puedes lootear? Ok. Mira, aquí un montón de azufre. Luego deberíamos de ir a por azufre. Es que ya que estamos aquí. Pero de momento, todavía quedan 5 minutitos al próximo... Ahí estamos. No me jodas. No, 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 no. Toma ya. Algo interesante. Nada, adornos. Hostia, ¿quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Pueden ser las torretas. Que esto tiene torretas. Sí, míralo ahí. Torretas, tú. Joder, no veas, eh. Tengo ese gusanito ahí. Paso de lootear ni nada. Que voy cargadito. ¿Sabes lo que pasa? Que más me vale que me vaya curando, porque me han bajado la vida fuertemente. Vamos a dejar la torreta para el final. Vale, que lo parece que es lo más difícil. Ey, 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 ey. Para. Vale, curados. Pues vamos a seleccionar las granadas. Vamos a venirnos para acá. A ver si con esto es suficiente. Vale, venga, perfecto. Ahí va, 3 de 6. Ups. Las torretas tenemos que tener cuidado. Están por aquí, claro. Vale. Ahí estamos, 5 de 6. Una más. Ahora ahí arriba, yo no sé exactamente dónde tengo que atacar. Vale, ahora sí, esta ha sido destruida. Nos quedan dos patas de estas, de la grúa. Y luego la de las torretas, que esa está dolorosa, tío. Porque no sé ni dónde está la torreta. 3 minutos todavía, ok. A ver si me da tiempo o no. Todo esto voy a cambiar a este arma. 3 minutos, fucking minutos. Oh, vale, 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 vale. Ya he visto la torreta, ya he visto la torreta. Venga, va. ¿Le he dado la torreta? No le he dado, creo que no. Joder, no veas, es que es difícil, ¿no? Oh, oh, shit. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ahí va. What the fuck. Ah, eso es porque se acerca la erupción, supongo, ¿no? What the fucking fuck. Hostia. Pues vale, tronco, qué desagradable eres. Me has caído mal. Vale, vamos a ver si hay algo por aquí. Puedo coger munición. ¿Tú qué tienes? Tú nada, adornos, paso. Ups. Voy a picar un poco de azufre, tío. Es un mineral raro, nos lo dijeron antes. Ah, ya tengo el inventario lleno, vamos para casa. Ok. Mejor puedo hacer algún otro. Bueno, si es que en realidad hemos usado un único botiquín. Tampoco hay que volverse muy locos, ¿no? Vámonos para adentro, 2 minutos quedan.
Nos vamos preparando. Yo espero que para después de este ataque. Madre. Vamos a ver. Guarda aquí. Nada, no guardes nada aquí. Aquí. Mete esto. Granadas y tal. Uf, llevo muchos botiquines. Es que esto es una pasada. Te has pasado 50 pueblos, ¿sabes? Pero bueno, mira, vamos a guardar esto. Un minuto y pico. Quiero mirar cositas, ¿vale? Porque equipo, la radio, periscopio, la producción, la refinería, la investigación. Hostia, 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 me están disparando, tú. ¿Mi torreta qué hace? Vale, me parece que sea lo que sea, ya lo hemos matado, ¿vale? ¿Qué tal si cogemos esto? Ah, pero me voy a necesitar coger aquí de reparación y buscar ahora qué carajo es lo que se ha quedado herido, por así decirlo. Todo parece que esté más o menos arreglado. No, 98, mira. Aquí hay que arreglar un poco. 100, 100, 100, 100. Pues ya está, tampoco me han hecho nada. Mis torretas son bastante poderosas. Bueno, yo me voy para abajo ya. No vaya a ser que el demonio enrede. Go down. Vale. Que la erupción le quedan 40 segundos y ahora podemos ir. Y ahora lo que estaba pensando yo, ¿no? Que lo que no sé es si cuando volvamos de la erupción se ha regenerado ese brazo. No, eso ya no lo sé. Si no, hay que hacerlo bien, 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 ¿sabes? ¿No? Hay que tener cuidadito con las cosas que hacemos y con las cosas que no. Me apetece ver qué narices son esas cosas del research y su puta madre. Bueno, no tengo ni puta idea, ¿sabes? Bueno, pues aquí estamos. Yo puedo mirar por el periscopio ahora que se vería. No tengo ni idea. Vale, estamos bajo tierra y... Ah, se puede ver esto. Ok, interesante. Vamos a ver si se ve o no se ve algo interesante. ¿Aquí qué va a subir? ¿La lava sin más? ¿O se va a llenar todo de...? No sé. Veremos a ver. No tengo ni puñetera idea. El juego, desde luego, está bastante chulo. Es bastante original. Un concepto muy, muy guay. ¡Oh! Vale, esto es la erupción. ¡Boom! Vale, vale, vale. Vamos, que no se ve nada, ¿no? Claro, que estamos dentro del volcán. ¿Qué carajo? Vamos a ver. Oye, si yo me meto aquí, ¿qué es? ¿Para qué es? Componentes, consumer, tools, equipment, structure. O sea que esto hace básicamente lo mismo que lo otro, pero aquí tenemos las maquinarias estas, muy importantes. Vale, ya ha terminado la erupción, con lo cual podemos ir a la superficie. Vámonos. Y vamos a prepararnos otra vez. Va a salir en cuanto podamos. Vale, ahí llegamos. Ahí está, yo espero que no tenga que volver a destruir lo que ya hemos destruido. Si no, bueno, pues sería mala suerte, ¿no? Ahí venimos, ahí viene nuestra oruga. Nuestra orugota. Chiclota. A ver. Vale, perfecto. Vámonos. Justo para el otro lado, pero bueno. Vale, vale, no tenemos que volverla a destruir. Lo único que, claro, hay que estar atentos a los enemigos también. Uf, el problema es que de vida estamos un poco tocados. No hacemos nada, ahí. A ver. Es que no llego, me tengo que acercar más, sí o sí. Bueno, me tengo que curar un poquito, eso seguro. Dale caña ahí. Va a ser complicado, Vale. Ahora 5, me tengo que acercar. ¡Vamos! Joder, no jodas. Me matan, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, para. Me mató, me cago en... Soy muy malo, tío. ¿Cómo carajo? A lo mejor con la escopeta, ¿no? Load game, joder. El autosave. 345, 35. Este. Hostia, hace 5 minutos, tú, qué putada, macho. Hace 5 minutos estábamos todavía que no habíamos pasado esta erupción. Vale, que se estaba metiendo esto aquí. ¡Ay, qué putada, amigos! Vale, hago un pequeño corte y enseguida venimos. A ver, ¿pero por qué no te pa? A ver, segundo intento. Vamos a ir mucho más con cuidado, ¿vale? A ver si puedo disparar desde aquí. A lo mejor es que hay que irle dando disparos en vez de... A ver, desde aquí no me ve. No sé si es esto lo que tengo que hacer, si lo voy a destruir o no. Es que como no aparece una de estas de vida ni nada, yo creo que dándole sí le estoy dando, ¿no? No sé si con una granada tardaríamos menos, también te lo digo. ¿Me va a gastar toda la munición aquí y me va a quedar sin nada? No lo sé. Es que dice... La torre dice... Watch out for the turret. Hide behind rocks destroyed by...
con granadas, ¿va? Bueno, complicado. A mí lo de pelear. Corre, 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 jódete. Casi me mata. No hemos destruido una mierda. La granada la ha dado, pero no hemos destruido una mierda. Vale, vamos a curarnos. Dale caña. Casi muy puto cobarde. No sé, también te pone por ahí que si no puedes destruir algo, que lo que uses el pico. Ay, para. Venga, va, uno corriendo. ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, nos hemos cargado la torreta, eso está muy de puta madre. Ahora vamos a curarnos otra vez por si viene algún disparador de esos. Lo digo, sé que me la ha cargado sin mirarlo, porque lo pone ahí abajo, ¿eh? Que pone Destroy Defense Turret, ya está. Ya está. Si es que vamos a poner el 5, vamos a usar el resto de granadas ahora, obviamente, para esto. Pues debut, y el peligro más tocho ya ha pasado, parece ser. Ahí. Un poquito más. Hostia, ¿y será arriba, supongo, o qué? No lo sé. Ahí estamos, sí señor. Sí señor, vale, nos quedan 15 minutos para llegar al otro puesto que está por allí. Así es que vamos. Oh, por ahí. wrong way. Ponte esto, porque no me fío yo ni un pescado de lo que pueda salir por ahí. A ver. Vamos bordeando, claro. Lenta pero inexorablemente, eso que es. Más azufre. Igual debería de coger. ¿Cómo tengo el inventario, tío? Hombre, me cabe un montonazo de azufre. Ya que estoy aquí, coger un poco. Venga, va. Coger un poquito de azufre. Es que no sé si al pasárnoslo, yo ya os digo que esto es lo más lejos que he llegado, ¿eh? Yo ya, a partir de ahora aquí, para mí todo es nuevo. Y me vais a ver manquear con más, más de lo normal, quiero decir. Hostias. Hace calorcito, ¿eh? Se nota. Te pones la cámara esta y es en plan... Hace mucho calor. No sé si lo notáis. Hostias. Vale, me he pasado como que mucho. Tenemos que ir a la crane esta. No sé cómo carajo llegar ahí. También te lo voy a decir, ¿eh? Salta. Vete a poner. ¿Por qué no me...? No te bugues, ¿eh? No me jodas. Ah, por aquí, ahora sí. No te bugues, que alguna vez se me ha bugueado. Vale. Tenemos que dar toda la vuelta por este lado. Por el otro lado, obviamente. Estamos haciendo algo terriblemente mal. Vale, no pasa nada. Ahí ya veo robots por ahí arriba. Todavía tenemos 14 minutos. Creo que lo conseguimos de sobra. Hijo de puta, estoy disparando. No dispara en movimiento, muy bien esto. Cógelo. A ver si podemos atajar por aquí. Supongo que me va a dejar. Sí, me deja. O no me deja. No. Tengo que bordear por aquí. ¿Esto por ahí puedo pasar? No. ¿Cómo carajo llego yo allí, tú? Que me tengo que coger la máquina e irme al otro lugar. Pues puede ser, ¿eh? Qué pesados estos tíos aquí. Podría ser mucho muy fuerte. Más por culo, uno menos. Hasta luego, para mi vieja, algo de valor. Estas mierdas que ahora mismo, la verdad. Te estoy disparando. Puta. Y uno de estos. ¡Ah! Tengo muchos en casa también. Vale, me parece que sí que estamos llegando ahora. Desde aquí podré. No lo sé. Creo que no llego. No llega, no. A ver, ¿está apuntando más arriba? Uno. A ver. Es que no sé cuántas me quedan. Ojo que me puedo estar quedando sin granadas. No, todavía me quedan. A ver si somos capaces de hacerlo todo desde aquí. Dup. No, me parece que estoy fallando demasiado. Ya tengo que parar. Estoy malgastando esto mucho. ¿Y cómo carajo llego yo allí? ¿Me tengo que mover la máquina y ir otra vez para allá o qué? Ah, por aquí puedo bajar. Vale. Pasa que estoy aquí unos cuantos amigos míos. ¿Puedes por favor? Ahí estamos. Algo de valor, cartuchos, sí que los voy a coger. Nada y nada. Vale. Oye, no te quedes atrapado ahí. No te me bugues. Por aquí sí, dime que hay acceso, tío. Porque yo ya estoy un poco
Jartito. ¿Puedo saltar por aquí? ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡He muerto otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Es que mira que soy puto manco. A ver, tú. ¡Ey! Ven aquí, Hanson. He pegado un raspazo del lagazo de los buenos. A ver. Estoy intentando disparar, tronco. Ay. Vale, algo de interés. Balas, básicamente. Nada. Granadas me quedan 11. Ojo, 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 voy a coger los... Ay, que me da igual. Vale, prosigamos camino para allá. Pero cuidado, no caerse en la lava. Nota mental, no caer en la lava. Vamos a ir bordeando todo lo que podamos. He intentado fuera de cámara ir a... A ver. Toma ya, toda la jeta. Ir con la nave al otro lugar. Pero estaba ocupado, decía otra vez. Así es que... Vale, eso está por aquí. Por ahí es donde hemos intentado ir antes. Yo qué sé, tío. Con mucho cuidadito. Vale, por aquí era. A ver si somos capaces, Tron. Ahí está, ahí está. Mucho cuidado, vale. Pero ¿cómo carajo llego yo hasta allí? Esa es la cuestión. Es que yo no puedo ponerme, dedicarme a fallar más. Por ahí ya hemos visto que no me dejaba. Es que a lo mejor tengo que bordear por... Estoy dando un cacho de pirulo que te cagas, tío. Una especie de cueva que te pone nervioso los ruidos y todo. Y esa es la otra nave que no me estaba dejando a mí hacer las cosas, que estoy por entrar y robar, porque me da por culo. Vale, vamos a ver. Ahí estamos. Lo que pasa es que aquí hay unos cuantos enemigos. A ver, asoma la gaita, ven. Joder, no te muevas cuando voy a disparar. A ver, asoma la gaita. Vale, perfecto. Y ahora sí, por fin. Voy a coger esto. Esto ya no lo quiero. ¿Y tú qué tienes por aquí? Esto tampoco lo quiero ahora mismo. Ok. Nada, nada. Vamos a coger esto. Oye, no me jodas. Valiendo. Hostias. ¿Tú? Ahí, ahora sí. Y ahí arriba, ¿no? Supongo que... Bien, hombre, me lo he pasado. ¿Y ahora qué? No lo hemos cargado. Láser destruido. Contact captain through radio drillship. Ok. Eso es lo que quiero hacer, tú. Logro desbloqueado, silenciar. ¡Oh! Y por ahí no. Tengo que dar un cacho pirulo otra vez hasta mi nave, que te cagas. Nos le indican con un número 11, ¿vale? Bueno, ahora también con el símbolo de la radio. Bueno, esto... Es que esta es la nave de... Vete tú a saber quién. Joder. Pesados sois, A ver si no me ven. Paso de ir por ahí. Es que hay mucho enemigo, tío. Son muy pesados. Y la munición, pues poco a poco me estoy quedando sin ellas. Es que, ojo. Otro menos. Cogeré. Esto es una buena manera de saber cómo llegar a casa, siguiendo al tropel este. Por culo, todos muertos. Coge esto. A ver tú qué tienes. Cogeremos esto también. Necesito más espacio, allí para guardar cosas. Porque 10 minutos tú hasta la próxima erupción. Date vida, Nano, date vida. 190. Aquí, mira, esto sí lo cojo. Esas cosas que ya he conseguido antes. Y no las loote, por falta de espacio. Casi me voy por el huequillo. No apetece nada tener que morir. No apetece nada. Vale, primera misión así un poco más con acción conseguida, tío. Qué gusto me da. Bueno, pues como todavía tengo hueco, me voy a llevar el inventario de azufre. Que estoy aquí. Y ahora ya cogemos el asti y vamos al capitán. Uy. Dale, caña. Vámonos. Vale, nos hemos cargado la maquinita esta de los cojones. Que si no, ya se ha dado por saco la tía. Y es que también, bueno, pues soy banco por naturaleza. Yo me creí que hacía el salto ese de la lava, tío. Pero parece ser que no. Ah, no, inventario petado. Venga, va, vamos corriendo. Y vamos a hablar con el capi. Inventario lleno, ya. Ay, que estaba por el otro lado, ya decía yo. Estoy oyendo pájaros. ¿Cómo va a haber pájaros aquí, chiquillo? Si puedo venir yo porque soy supersónico, ¿no? Pero... Un momentito, ya mete todo lo que puedas aquí.
Vale, esto también, y esto, y esto. Okidoki. Perfecto. Que hablemos con el Capi, ¿no? A ver qué quiere usted, buen señor. Scrap material. Prepare drill ship system for scrapping any unwanted items into base materials. We'll start with building the scrap station and gathering copper scrap metal. All kind of scrap metal can be found close to buildings or and text structure. Ok. Place scrap station, have a copper scrap metal in storage. Ok, bueno, pues muchas cosas por aquí. Producción station, entonces, a ver. Equipment scrapper. Scrap station. Scrap station. Hostia, ya me están disparando. Vale, pero no, me faltan. ¿Qué me falta? Copper tubes y un sulfur powder. Pero sulfur powder tengo que tener. Ah, oye, tú, me están disparando mucho, me parece a mí. Creo que me voy a ir de aquí, de todas maneras, te lo digo. Me voy a ir de aquí. Vamos a coger primero el barquito chiquitito. Vámonos. Nos vamos desde el principio, nos vamos al 1. ¿No? ¿Al 1? Ok. La superficie del 1, tío, porque me pongo un poco nervioso estando aquí abajo. Hay mucho enemigo. 1 y vámonos para allá, donde habíamos empezado, ¿vale? Ya haremos la misión allí, que tío. Que me pone un poco nervioso aquí todo el mundo disparando y la madre que lo parió, ¿vale? Ya haremos lo del scrap metal este. Si hay que volver otra vez aquí, se vuelve, ¿vale? Pero vamos a hacer las cosas bien. Vale, primera misión ha sido un poco complicada hecha. Yo contento de no haber muerto muchas veces, solo las justas. Solo las justas. Pero me está gustando bastante el juego, la verdad que sí, es bastante entretenido. Al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? ¿Se verá aquí moviéndose eso? Nada, tío, es que falla más que una escopeta de feria. A ver, otra vez, nada. Digo, igual me salgo y entro otra vez al mapa, ¿no? A ver, y se ha movido, pero no. Está como, está bugger un poco el mapa. No pasa nada, tampoco es que me... Y quiero poner por aquí, ya os digo, uno de almacenaje y guardar movidas, porque estoy muy, 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 muy petado. Vamos a ver qué tenemos por aquí que pueda guardar. Creo que ya voy a guardar esto. Me gustaría tener esto un poquito mejor colocado. Botiquines de momento. A ver, ya salimos a la superficie. Un poco más tranquilo todo. Además, mira, aquí tenemos cobre. Otra vez se respawnea. Ahí estamos. Tarugo ship. Yo me gusta llamarlo el tarugo ship. Vale, a ver, vamos a hacer la maquinita esta que nos dice, que no tengo mucha idea yo de cómo va. A ver. Y averiguaremos cosas de eso, pues no estoy muy seguro. Vamos a ver. Menú, ¿qué nos pedía? Powder. Tenemos que hacer polvo de este. Es que vamos a hacer todo lo que sea, porque habíamos cogido un montonazo de eso. Que se vaya haciendo. Aquí estamos, ahí se está haciendo. Poquito a poco, que se vaya haciendo, ¿vale? ¿Y qué más nos pedía para poder hacer el scrapper? Esa es la máquina. Nos piden tubos, ¿no? Venga, pues venga, vamos a hacer tubos. Consumible, no. Componentes, 1, 2, 3. Era lo que me pedía. Por ahora me puede valer. Guay, y ahora sí que se supone que me tiene que dejar en equipment la scrap station. Okidoki, ahora a ver dónde la pondremos. Tenemos que poner la extensión, obviamente, porque aquí en esta zona ya no nos queda hueco. Hostia, pues esto se tarda más en hacer, ¿eh? Y ahora es para, pues, los trozos de metal o algo así, para producirlo en algo. No tengo ni idea, ahora lo veremos. Dice, used to scrap orders for all refinery modules. No entiendo muy bien qué es eso. A lo mejor es para los módulos que vas encontrando, ¿no? Que te los lootean, los puedes convertir en algo. Vale, dice... Ay, me lo deja ahí. A ver, coge el módulo. Ahí estamos. Scrap station. Keep build tool. Look at the floor scroll mouse. Look at the fucking floor, seriously. Oh, vale. O sea, que es que esto se pone... Ah, bueno, pues sí, lo puedo poner aquí en realidad si quiero. Porque ahí no hay ninguna activación. Vamos a ponerlo aquí, scrap station. También lo podría poner aquí si quiero. No, se lo voy a poner aquí de momento. Vale. Contact through radio. Vale, vamos a llamar al de la radio. Ah, ya tenemos que construir un módulo de investigación. ¡Oh, se pone interesante, tío! Para investigar y poder hacer cosas más guapas y subir de nivel todo y hacer todo mejor. Claro, para mejorar la nave. Y dice que sin esas mejoras no podremos avanzar en otras zonas de la isla. Primero tienes que construir los equipos que te ayudarán a hacer la máquina de investigación o algo así, ¿vale? Pues, tronco, me apetece mogollón hacerlo, pero ¿sabéis qué? Que lo vamos a dejar para el próximo episodio. Ahora que se empieza a poner interesante esto, chavales. Y tenemos todo aquí, en realidad mejor, ¿no? Tener todo en la misma sala. Amigos, voy a dejar este episodio aquí, como os he dicho. Espero de verdad que os esté molando la serie. Si es así, pues ya sabéis, la serie durará tanto como visualizaciones tenga. Amigos, un verdadero placer, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.